Bien, continuamos con más noticias. Mucha atención porque en esta oportunidad tiene que ver con la vulneración de los derechos de los niños. Dos casos en particular, uno de una posible negligencia médica y en otro maltrato infantil. Pero es la periodista Ligia Toledo que nos acompaña esta tarde en el estudio para hablar de esta investigación, de estos casos. Así que Ligia, ¿cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes, es un gusto compartir con ustedes y es que les comento que el primer caso se presentó en Senaú, Alta Verapaz. Resulta que hace 20 días una señora dio a luz en un centro asistencial y al momento de nacer el bebé, una enfermera le dio a conocer que su pie estaba torcido, por lo que lo tenía que enderezar. Al momento de ya pasar toda la asistencia médica, ella regresó a su hogar. Sin embargo, se fue dando cuenta al pasar de los días que al bebé se le empezó a inflamar su pierna derecha y poco a poco se fue formando una tipo gangrena. Ella denunció a la enfermera, a las autoridades del Ministerio Público, ya que dan a conocer que posiblemente sea una negligencia médica. Aún no se ha conocido la postura de este centro asistencial. Sin embargo, se ha dado a conocer que posiblemente también el bebé tenía alguna herida y por malos cuidados fue que se infectó. Lo que se sabe es que este pequeño fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios y es allí donde está siendo atendido. Evidentemente, la Procuraduría General de la Nación le está dando seguimiento al caso y esto es lo que ellos están realizando. Nosotros ya hemos realizado las constataciones respectivas tanto en el centro de salud donde el niño nació, en el Hospital Nacional de La Tinta, Alta Verapaz, y actualmente en el Hospital General San Juan de Dios, que es donde se encuentra el niño. Se han hecho las constataciones a efecto de determinar cuál es el estado de salud actual del mismo. Y es importante tomar en consideración que se ha evidenciado de que la progenitora es quien ha accionado los mecanismos legales correspondientes a efecto de garantizar o de promover a que se respete los derechos que fueron vulnerados entre el niño y el médico. En este caso, como es la mamá la que está prácticamente está interviniendo directamente, Procuraduría General de la Nación, ¿qué otro tipo de seguimiento le dará? Bueno, estaríamos a la espera de que el hospital informe cuando vaya a ser egresado y se determinará bajo qué circunstancias él es egresado, si es necesario que Procuraduría General de la Nación promueva el proceso de medidas de protección correspondiente o bien a través de las investigaciones realizadas por parte del Ministerio Público se determine qué acciones a tomar. El punto importante que dio a conocer la representante de la PGN es que afortunadamente la madre fue quien puso la denuncia al Ministerio Público. Ya corresponde a las autoridades evaluar si realmente fue negligencia médica o no. Por el momento ya el pequeño se encuentra en el Hospital General, en la pediatría específicamente, y pues está en riesgo que él pueda perder su pierna. Otro caso que ya le habíamos mencionado es de maltrato infantil. Este se registró en San Pedro Yepocapa, Chimaltenango, en donde una pequeña de apenas dos años fue brutalmente golpeada por su madre y su padrastro. Pero los detalles en la nota. Personal de la Procuraduría General de la Nación y agentes de la Policía Nacional Civil llegaron hasta la aldea San Rafael, Yepocapa, en Chimaltenango, con el fin de rescatar a una menor de 2 años, luego de recibir varias denuncias por parte de vecinos que la menor sufría maltrato en su familia. Según el personal encargado del resguardo de la menor, la niña recibió fuertes golpes en el rostro y cuerpo por parte de su progenitora y su padrastro. Nosotros tuvimos conocimiento de la denuncia en donde posiblemente una niña de 2 años estaba siendo maltratada físicamente por parte de sus progenitores. Procedemos a realizar la constatación respectiva, pero al momento de constituirnos a la residencia no fue posible poder observar a la niña, razón por la cual tuvimos que auxiliarnos de una orden judicial para promover el rescate y de esa forma pues proceder al rescate de la niña. En ese instante nosotros tuvimos la dificultad de que los progenitores oponían resistencia a querer mostrar a la niña. Al no tener la seguridad de que la niña se encontrara dentro de la residencia, es por esa razón de que nosotros procedimos a solicitar ante un juez de paz a que nos pudiera facilitar una orden de rescate y de esta forma pues presentar a la niña ya a este centro de salud para poder determinar cuál es su estado de salud en general. Estamos a la espera de la información que nos pueda dar el centro de salud y actualmente se encuentra en el Hospital Nacional de Chimaltenango. También es importante tomar en cuenta de que ella se encuentra en recuperación. Al momento de que los doctores determinen de que ella pueda ser dada de alta, se nos estará informando cuál es el estado actual de la misma. La menor será trasladada a una casa hogar después de su recuperación y posterior a ello será entregada a los abuelos, quienes se harán cargo de la pequeña.
En ambos casos, la Procuraduría General de la Nación está interviniendo, pero en este último sí se hizo un rescate. Hay que recordar que la PGN interviene en estos rescates cuando se dan abandonos de menores, también maltrato infantil o abuso sexual o laboral. Durante el 2018, ellos realizaron 3.274 rescates, de los cuales 2.163 se registraron en la ciudad capital y 1.111 fueron en los departamentos. Hacen un llamado a las autoridades que si en algún caso, pues usted conoce de algún menor que está siendo vulnerado de sus derechos, lo denuncie al 2414-8787.